Estudiaremos ahora los distintos tipos de unión de la membrana lateral de la célula. Los complejos de unión célula-célula que vamos a estudiar ahora son las zonas occludens, zonas adherens, la mácula adherens y las uniones nexo. Vemos la zona de occludens, que generalmente se encuentra bien en la porción más superior de esta membrana lateral, es esa de ahí. Y luego hacia abajo, un ejemplo de una zona adherens, un ejemplo de una mácula adherens y un tipo de unión nexo. La zona de occludens sirve justamente para ocluir o aislar. Es decir, si esta es la membrana de una célula y hacia acá continúa la célula, si acá tenemos la membrana de otra célula y este es el espacio intercelular, vamos a ver que van a tener ciertos tipos de unión que tienen la capacidad de impedir el pasaje de un montón de moléculas. Y no es una sola unión focal, sino que son múltiples uniones, formando una especie de cremallera o como si fuera el cierre de una campera. De esta forma, vemos que las proteínas transmembrana, o sea que atraviesan toda la membrana, tienen una porción intracelular y una porción extracelular. La porción extracelular se une con la contralateral. Este es un ejemplo un poco más gráfico, en donde vemos que la porción intracelular conecta con filamentos de actina, que le va a dar la capacidad de acuerdo a cómo se movilicen o se dispongan estos filamentos de actina, impedir más el pasaje paracelular o intracelular o tornarlo más laxo. Por eso justamente se unen a moléculas de actina en este caso. En cambio, extracelularmente se van a unir distintos tipos de proteínas entre sí, de un lado de la membrana y de otro lado de la membrana. Estas son principalmente las proteínas involucradas. La ocludina es la más abundante que siempre van a escuchar, y el resto son, por ejemplo, la claudina o moléculas de adhesión, que lo van a encontrar por sus siglas en inglés como HAM. La célula adherens y la mácula adherens son dos tipos de adherencia celular. ¿Qué quiere decir esto? Que son mecanismos que me permiten que contacten las células para que haya un cierto tipo de integridad en el epitelio. La célula adherens es una unión más bien laxa que se une intracelularmente a moléculas de actina, al igual que la célula occludens, y extracelularmente va a tener otros dominios de unión, fundamentalmente de la familia caderina. Lo que no se puede olvidar es que es un tipo de adherencia celular y que es más bien laxa. La mácula adherens es un tipo de adherencia que también pueden encontrar como unión desmosómica, y vamos a ver que en este caso tenemos una unión muy firme. Esto es porque vamos a encontrar distintas proteínas extracelulares, así como también dominios intracelulares diferentes. Cada proteína que atraviesa la totalidad de la membrana se une hacia el lado citoplasmático con un disco organizador de todas estas uniones desmosómicas, que a su vez se unen con filamentos intermedios en este caso. Son uniones puntiformes, a diferencia de la zónula adherens y de la zónula occludens, que veíamos que era como si fuera una cremallera o un cierre de campera. En este caso es una simple unión focal y no necesariamente se continúa con otro desmosoma al lado. Como decíamos antes, intracelularmente están unidos a filamentos intermedios y extracelularmente también pertenecen las proteínas a la familia de las caderinas. Por dar un ejemplo finoli-finoli, las desmogleínas o desmocolinas son un tipo de caderina que forman estas uniones. Las uniones nexo es el último tipo de especialización de la membrana lateral, y en este caso va a cumplir una función muy particular que ya su nombre lo indica, y es formar un nexo o una comunicación entre ambas células. Por ende, media un canal por donde distintas moléculas, sobre todo iones, proteínas pequeñas, pueden pasar de un lado al otro de la membrana. Está formado por dos dominios, uno de ellos corresponde al de una membrana y el otro dominio, obviamente, al de la membrana opuesta, en donde moléculas, que son conexinas, se disponen enfrentando a la contralateral, de manera que 12 conexinas, 6 de un lado y 6 del otro, me forman un conducto, y que va a tomar mucha relevancia en aquellos epitelios o estructuras que necesiten contactar o entenderse todo el tiempo.
Cerramos así esta clase acerca de especializaciones laterales de la célula.